¿Qué tranza, banduchis gamer? Yo soy Dracoño, estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi querido Marcus Fenrir. ¿Cómo está mi querido Marcus Fenrir? Pues aquí estamos bien, estamos listos para darle a lo que es este tema y pues vamos para allá, muchachos. También nos acompaña mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué onda, banda? ¿Qué andamos? Muy bien. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y pues a darle. Dale, pues yo soy Dracon y bueno, el tema del día de hoy es ¿por qué los juegos ya no son tan difíciles? O al menos eso creemos o eso es lo que pensamos. Pero aquí, muchachos, iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar del tema ¿por qué los juegos ya no son difíciles? Que bueno, pues yo tengo mis pros y mis contras, no todo es así, pero la mayoría de la mayoría de los juegos ya no son difíciles, ¿no? Ya veníamos viendo juegos como, por ejemplo, acabo de jugar Resident Evil Village, que es uno de los nuevos o de los más recientes, a comparación de los viejos Resident, como el Código de Verónica o juegos como Nemesis, o de aquella época. Podemos irnos más atrás, sin problema alguno. Haciendo esta comparación de títulos de la misma saga, en cuanto a dificultad, no vamos a meternos si qué juego es mejor o qué juego es peor, vamos a hablar netamente de la dificultad. Entonces, para mí, los puzzles en particular, que estaban bonitos, o sea, no estaban feos, en el sentido de los Resident Evil Village, tenían ese, para mí, ese tienen un atractivo, tenían una genialidad bonita en los puzzles, pero eran muy sencillos, eran muy predecibles, ¿no? Te veías un cuadro de unas campanas en la misma escena y ahí mismo te aparecía el puzzle, o sea, no era tan difícil de encontrar ¿cómo se puede decir? El garabato o las pistas, porque te las daban ahí mismo, cosa que en otros juegos no era así, ¿no? Tenías que ir hasta el otro lado del mapa para encontrar esa pista y entender y regresar para poder realizar el puzzle, ¿no? O había algunos que eran sin sentido, como jugamos el código de Verónica, que era de un depósito de agua que tenías que llenarlo. Me recordó el de Simón Decis de una película que se llama Arma Mortal, no, Duro de Matar 3. Duro de Matar 3, que están en un parque con dos garrafones de agua, ¿no? Y tenían que llenarlos con una báscula y tenían que tener cierto litros, ¿no? De agua o algo así. Entonces, pues vaya, sí son puzzles difíciles porque tienes que hacer un conteo, medición y toda esa parte. Pero en Resident Evil Village no fue así. Fueron atractivos, sí, los puzzles. Había unos laberintos, que pues nomás la pelota iba recorriendo el camino, ya nada más ibas guiándola tú, muy sencillos. Y otros donde tenías que acomodar o disparar unas campanas, conforme estaba el orden, ¿no? De hecho, ni el orden. O sea, nomás tenías que detectar las cinco campanas y ya con eso resolvías el puzzle, ¿no? El problema era como que encontrarlas, pero pues al final de cuentas, si eras observador, pues las encontrabas rápidamente. Esos son los puzzles que yo vi. Había unos de números que los identificabas rápidamente en un calendario que estaba ahí, cosa que no sucedía con Código Verónica o Resident Evil Nemesis, el 3, el viejito, en el cual los puzzles eran mucho más difíciles, más complejos, ¿no? Andar subiendo, bajando, yendo y regresando, etcétera, para no encajarme en ese sentido. Y puedo, y sé que me estoy metiendo en los puzzles. En cuanto a los jefes, creo que a muchos nos costó bastante trabajo matar a Nemesis en el primer Resident Evil 3, en el cual te enfrentabas a Nemesis y aparecía muchas veces, y muchos de nosotros, los aventurados, sí se lo enfrentaban y llegaban a morir, hay que ser honestos. No hubo nadie que la primera que lo matara, ¿no? De hecho, al principio se seguía ese rumor de que sí se moría, ¿no? Que sí podías matarlo, pero todos nos quedábamos así de, güey, pues llevo una pistola, ¿cómo lo voy a matar? O sea, otros pensábamos que era inmortal y que teníamos que darnos a la fuga de ese tipo, ¿no? Hasta que aparecieron estas escenas de lo enfrentas o lo evades, ¿no? O corres. Y en el Resident Evil nuevo, el 3, pues técnicamente no te escapas de él en ninguna escena. Siempre lo tienes que estar, lo puedes eliminar o bajar, ¿no? No lo matas, pero sabes que lo puedes bajar y te da ese tiempo para darte la fuga. Obviamente aquí digamos que la dificultad del nuevo juego, entre comillas lo digo, es de que se te acaban las balas, ¿no? Y si te acaban las balas, pues ya no te van a dar más. Igual que en el anterior, que también eran limitadas. Pero era más difícil el jefe en aquella época que el que te enfrentas ahorita, ¿no? Como que ahorita te daban armas, ciertas armas granadas, en las cuales pues el Némesis quedaba de alguna manera neutralizado, ¿no? Entonces, siento que en ese apartado, pues esos juegos son
son muy fáciles hoy en día a comparación de los anteriores, ¿no? Y yo ya voy a mencionar otros todavía más difíciles que creo que ya los conocen ustedes. Pero díganme ustedes qué piensan, qué juegos han visto que digan ustedes, este juego sí está muy difícil, este juego está muy fácil de hoy en la actualidad en comparación del pasado. ¿Quién me dirá? ¿Quién de ustedes? A ver, Marcus. Bueno, yo en lo personal recuerdo lo que fue la entrega completa toda de Silent Hill, que ya se ha hablado un poquito. Tus puzzles, ciertos Silent Hill te pedían ciertos requerimientos o requisitos, mejor dicho, para sacar el final, ya sea el o pues el maligno, ¿no? Que le llaman actualmente. Y parte de lo que eran cada final, pues obviamente uno era más que otro por tomando en cuenta de la dificultad, ¿no? Es decir, era más fácil en cierto Silent Hill que te salga el final malo si tú no sabías cómo se, pues sí, ¿no? Iba la, ¿no? Pero si sí uno en donde tú tienes que ir a un como un edificio. En la cual pues tú debes ir escoltando, mirando, pero pues, es conforme año que va a ir surgiendo, y si no la elitas que tú puedes ir consiguiendo, pues obviamente vas a sacar un final diferente, ¿no? O si tienes que purificar todo toda tu habitación para que ya no haya enemigos, pero para eso pues debes de explorar, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos a mí me encantan porque te obligan a explorar. Si tú quieres sacar un final bueno y lo que muchos dicen, el canónico, explorando demasiado, demasiado y demasiado y tomando riesgos, muy bien lo dijo Hydracon, enfrentarte a lo que son enemigos que, pues, muy bien, si tienes buena estrategia, puedes salir vivo o mal, pues, si no sabes, pues, la verdad, vas a salir mal parado, pues, varias veces, ¿no? Algo que sí he notado, otro punto, son los puzzles. Actualmente han ido en decadencia, porque ya son de que si tienes buena percepción del ambiente, que si notas algo diferente o te pones como en algunos juegos a abrir cajones a lo loco, y pues ya encuentras lo que tú requieres, ¿no? Sin embargo, antes era que tenías que tener medio mundo tu ítem y volver a donde tú lo necesitas. O si en cierta habitación tú había un ítem escondido, cuando tú llegabas a otra zona del juego, pues te pedían cierto ítem que te decían, no, pues es que te daban la referencia, ese ítem se tuvo que haber encontrado en tal pieza de tal edificio. Entonces tú tenías que regresarte otra vez para ir por ese ítem y pues, o sea, si era complicado por decir, necesito este ítem, pero está tal zona repleta de enemigos que yo ya no quiero pasar porque casi me matan, pues entonces debe volver otra vez a pasar esa zona. Ese tipo de dificultades son las que he ido yo considerando que ya se están perdiendo, porque actualmente, ya muy hablamos anteriormente, son tutoriales de que no, pues tutorial para hacer para evadir a todos los enemigos, lo que antes no había, o si había pues eran los libretos. Pero eso es lo que yo considero, obviamente, como dirían, este primer round lo considero que es un punto base y principal del por qué los videojuegos ya han ido pues en decadencia en su dificultad. Sí, fíjate que aquí somos gente humilde, sí periqueamos y todo, pero ¿qué preguntó? Perdón. Ah, los juegos. Sí, la dificultad de los videojuegos, sí, perdón. No, pues fíjate que pues en una sola palabra te la mato, ¿no? A lo mejor mucha de la chaviza que dijera aquel hombre, de los jóvenes hoy en día, ni siquiera se han enterado de algo que para nuestra época, o sea, la generación de los millennials, lo llegamos a vivir, que era el arcade. Todo esos, como bien tú lo mencionabas al inicio, Hydracon, si nos podemos ir más para atrás, pues yo sí me remonto
muchísimo más para atrás, y todo lo que es el arcade, como bien lo llegamos a comentar en algunos momentos, esos juegos están diseñados o fueron hechos para perder, así tal cual. Imagínate la dificultad que tenía, ¿no? Y no voy muy lejos, de hecho también tenían ciertos patrones y la chingada. Hay una película que salió hace un par de años, que precisamente habla como de una especie de Pac-Man, que yo creo que, si bien no todos lo conocen, saben más o menos de qué se trata, donde sale Adam Sandler protagonizando, y precisamente tocan un poquito sobre el tema, ¿no? De que, pues ahí sí, el más perro en ese tipo de juegos era el que identificaba esos patrones, ¿no? Que en sí, cierta manera, pues a pesar de que estaban diseñados para que el jugador perdiera, tenía ciertos patrones que tú tenías que como que medio aprender, memorizar para poder avanzar prácticamente. Hoy en día, pues sí, la inteligencia artificial nos va comiendo, y pues sí, ya se vuelve un poquito más dinámico en el aspecto de que te matan en ese punto, vuelve a avanzar, pero ya no pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ya ahí hubo algún cambio del boot y todo ese tipo de cuestiones. Pero ciertamente hay muchísimos juegos, o sea, por ejemplo, hasta los Splinter Cell también tenían su grado de dificultad, o sea, era de meterle tiempo, o sea, no era tanto de divertirse un rato, era de meterle tiempo, meterte la adrenalina. Por ejemplo, el Outlast también es de meterle tiempo, o sea, son juegos que tenías que tener el tiempo y la paciencia para poder jugarlos, ¿no? Porque esa era la primicia de todos esos, al menos para mi parecer. Hoy en día creo que pues los juegos dejaron de ser atractivos en el modo historia, al menos para mí, en el tema de la dificultad, porque se enfocan más en el tema online, ¿no? Que ya compras un juego más que nada para darte en la madre en el multijugador, y cuántas veces no hemos encontrado jugadores por ahí en partidas y le preguntas, oye, güey, ¿cómo viste la historia de este juego? No, pues ni siquiera lo he jugado, güey, a ver si luego lo, o sea, ni siquiera se ponen a jugar la historia, ya nomás meten el juego y a lo que va, ¿no? Al multijugador. Entonces yo creo que es eso, ¿no? De que simplemente ya no le están dedicando muchísimo tiempo al modo historia, precisamente porque ya lo están dejando de lado. Entonces, muy seguramente va a haber juegos, de hecho ya los hay, que se dedican prácticamente 100% al multijugador, ¿no? No voy tan lejos. Yo en el móvil, ya todo el mundo lo sabe, yo soy jugador de Call of Duty móvil, y no tiene un modo historia, ¿no? O sea, simplemente es darse en la madre y ya, no hay más. Te ponen ahí una de vez en cuando, cada inicio de temporada, que un cierto tipo de misiones y pues ya, pero con un poquito de historia, pero no es algo que vaya, que sea la primicia directamente del juego desde que tú lo descargas, ¿no? Si todas esas historias van cambiando. Entonces, yo creo que realmente el punto va por ahí, que ya no les están metiendo más candela a eso. De ahorita los remakes, como lo comentaba Dracon sobre los Resident, ahí sí se me hace medio extraño que lo hayan metido, y yo creo que al final ya, pues si tienen que acoplar, sí lo llegué a criticar, lo sigo criticando, que hayan matado la esencia de esos Resident precisamente por el tema de que lo principal son los puzzles, y ahora no salen con que pues ya son más fáciles absolutamente todo, y pues nada más es jugar por jugar prácticamente, y pues bueno, yo creo que se tienen también que acoplar al jugador actual, y pues el jugador actual no está acostumbrado precisamente a ese tipo de juegos tan complejos. Hoy en día ya es más la habilidad que tú puedas generar que la complejidad del mismo juego. O sea, el juego está súper fácil y muchísimo más fácil te la pones y inviertes lana, ¿no? Pero pues ya ahora sí que ya depende de tu habilidad, no tanto de que sea difícil de el juego en cualquier de las cuestiones, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, definitivamente creo que todos quedamos en el mismo punto, ¿no? En el que los juegos ya no son lo mismo, ¿no? Yo recuerdo juegos como Battletoads del NES, que fue denominado el juego imposible técnicamente, porque muy poca gente lo llegó a terminar, entre ellos me anoto en la lista. Y eso porque lo terminé en la computadora y haciendo el guardado en la consola en algunas misiones, para poderlo irlo avanzando poco a poco. Entonces, ese título de Battletoads,
Tiny Toons, que también era muy difícil. Changuito se llegó a aventar el de Chip and Dale Rescatadores, que también le costó mucho trabajo. Ahí lo pueden ver en un Back to the Game. También, pues juegos como, que también se me hacía muy difícil, Mario Bros. 2, que sin lugar a dudas, el Mario Bros. 2 ni siquiera fue considerado, en Japón, imagínense, en Japón ni siquiera fue considerado juego el Mario Bros. 2. Este Mario Bros. 2 era otro juego, y ahí nos contará Changuito en el Back to the Game, véanlo, la historia de ese título, que el juego Mario Bros. 2 era mucho más difícil que los que nos trajeron a América, porque decían que no podríamos con el juego, porque era muy difícil. Entonces imagínense la gravedad del asunto en el que estamos hablando del original Mario Bros. 2, que era muy parecido al 1. Entonces nos dieron este juego en América, que nosotros conocemos, y que no tiene nada que ver con Mario, porque acuérdense que pues está como que en un mundo bien, bien fumado el juego con los ajeros, nada que ver con las historias de Mario. Pero bueno, eran juegos que en aquella época eran muy, muy difíciles, muy complicados. Y que, por ejemplo, hoy hay juegos como Limbo, Inside, que no los voy a quitar el mérito, son juegos difíciles, pero que muy pocos se atreven a meterse por la calidad gráfica. Como que siento que la inclinación de algunas compañías, no sé si esté bien o esté mal, y ustedes me dan su opinión, es de que o te traigo juegos que tengan calidad gráfica, algo chido con AAA, un Resident Evil Village, pero sencillón, o te traigo un juego con gráficos bajos, muy, muy, muy medianón, muy simple, pero con dificultad alta. Siento que hoy es la tendencia de las plataformas. Digo, ya no nos vamos a meter, porque yo creo que ese sería por otro rincón, el que es mejor, sí. Porque yo siento que es jugadores de, como dijo Poder, ¿no? De los que les gusta el modo historia y a los que les gusta el modo multijugador, ¿no? Es como que son dos caminos, dos perfiles diferentes, y ya hablaremos de eso en su momento. Pero yo creo que ahorita lo importante sería como que identificar esa parte de qué tan cierto es eso. Y yo lo he percibido en los juegos que he jugado últimamente, que son más difíciles estos títulos cuando son muy sencillos. Cuando me refiero a sencillos, a calidad gráfica, ¿no? De estudios más pequeños, que no son AAA como Resident Evil Village, como no sé, Cyberpunk, así de ese estilo. Siento que son más difíciles. Considerando uno de los juegos más difíciles últimamente, si no mal recuerdo, es el de Son of Tsushima, o ¿cómo se llama este juego? Se me fue el nombre. Ahorita lo busco en lo que comentan ustedes. Que es de un samurái de una historia. Shadow of Tsushima. Ahorita lo buscamos, no te preocupes. Entonces, pues parto con esa premisa, ¿no? De será, y les pregunto a ustedes, ¿esa será como que la moda de hoy en día, el tener juegos de ese estilo? ¿O qué está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Pues, híjole, bueno, en lo personal considero que sí ya va siendo una moda. Yo recuerdo en sus tiempos que llegó a ser Dark Souls, la saga de Dark Souls, uno de los tantos juegos que es considerado difíciles por su complejidad, no en los enemigos, que pues, si te pueden eliminar de un golpe, igual que el juego que se está buscando. Pero sí he visto una decadencia y que ya se ha ido más por lo que presento algo que es visualmente hermoso. Que tú dices, se ve bien, 4K, o bueno, ya actualmente ya está el 8, pero en consolas es 4K. Pero su dificultad, pues es decir, creo que podría pasar con una sola mano y haciendo malabares con la otra, ¿no? Entonces, yo sí he notado esa diferencia porque he visto otros juegos que son indies, juegos que pues la verdad son 2D y no conocerían muchos de PC, ¿no? Y tienen una dificultad que tú dices, este juego no sé si lo hicieron con la hazaña de estar ahí pues estresándote, porque la verdad te estresan. No sé si se llama así el juego, pero recuerdo uno que era Ghost and Goblin, uno donde salía un guerrero, ahí sí me pueden... Ghost and Goblin, sí. Este juego, de lo cual también se llegó a traer aquí uno, donde estaba Dark Alps, un saludo. Este juego, la verdad, iban rompiendo la armadura conforme golpes, y tú debías de ser muy preciso
conciso, siendo no apresurarse, decir brinco en este momento y ya me pegaron brinco. No, era ir muy preciso. Y creo que hasta podía haber un momento en el que podías conseguir una armadura dorada. Pero entonces, ese tipo de cosas. Ajá. Pero es que ese juego, pues tiene un porqué, porque viene de, como bien lo dijo Poder Latino, viene de arcade. De arcade. Exactamente, pues eso es muy difícil, ¿no? O sea, ya sabemos que los, como lo dijo Poder Latino, los juegos de arcade, esa es su primicia, ¿no? Son hechos para que pierdas. Hechos para perder. Exactamente. Entonces, es un buen punto, porque hasta la actualidad han salido nuevas entregas de este juego de Ghost Globins. Y aún así siguen siendo medio difíciles, la verdad es que siguen siendo no tan difíciles como las anteriores, pero siguen siendo difíciles, ¿no? Y eso, sí. Y eso se agradece al final de cuentas. Sí, al final sí se termina agradeciendo, y ese es mi punto. O sea, ese tipo de juegos, en su gran mayoría que venían de arcade, terminan siendo difíciles. Ya en la actualidad sí se ha ido perdiendo demasiado. Muy bien. ¿Tu poder? Pues bueno, yo creo que cuando estás en una compañía desarrolladora monstruo, ya sabes, estas grandes empresas bien cabronas. AAA. AAA. Resulta que antes era como que el apostar el todo por el todo, ¿no? Uh-huh. Tenemos la competencia y de hecho lo comentamos ahorita esporádicamente. Resident Evil en esa época era competencia de Silent Hill o viceversa. Al final del día, esas dos versiones eran como que se tenían que dar en la madre. Entonces las desarrolladoras en general de todos los juegos tenían que darse en la madre y aventaban toda la carne al asador y ahora sí que era gráficos chingones, historia chingón, o sea, le metían a todo. De hecho, lo vimos en al momento que acabaste hace unos meses, el gameplay del Resident Evil Código de Verónica, los créditos salen putazo de gente que estuvo ahí creando y desarrollando el juego desde todos, que hasta yo dije, no mames, a falta que hasta pongan la pinche mascota que también estuvo ahí en la oficina, ¿no? Pero es que cuánta gente no estuvo involucrada ahí, son putero de gente. Hoy en día los créditos son una mamada porque ya no son así. Creo, y digo, esto es una conjetura, creo que hoy en día, más allá de apostarle a un solo juego el todo por el todo o toda la inversión, es como que tenemos cierto presupuesto para que este equipo de trabajadores de esta desarrolladora generen un juego. Ustedes sabrán si le meten mucho presupuesto al tema, por ejemplo, de los gráficos, si le meten mucho presupuesto al tema de la historia. O sea, ya ustedes sabrán precisamente a qué le invierten, pero ese es el dinero tope, ¿no? Entonces yo creo que por eso como que se restringe. Siento yo, creo yo, quizá no, quizá sí, quién sabe. Yo me imagino que va por ahí. A diferencia de los desarrolladores indie, ¿qué pasa con ellos? Pues no hay quien les diga, quien los limite, ¿no? Y desgraciadamente estas personas son las que llegan a ser más creativas. Así ellos es. No son de que, pues tenemos poco dinero, pues vamos a hacer algo chingón, nadie quiere nuestro proyecto, pues vamos a reventarlo, ¿no? Y ha habido muchísimas desarrolladoras indie que han reventado con juegos, con quizás no de lo mejor, pero sí chingón, ¿no? O sea, han reventado bien cabrón, pero yo creo que esa es la diferencia al final del día, del por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces hasta los juegos indie están brotando bien cabrón, ¿no? Son como un barrito, ¿no? Salen y revientan. Es que exactamente lo que estás diciendo tú, como ellos no tienen la presión, más bien es todo lo contrario, poder. Yo siento que ya las compañías AAA, como ya están posicionadas, que es lo que están criticando al FIFA, ¿no? Hizo una pequeña mejora en el nuevo FIFA 22 y toda la gente dice, bueno, hubo una mejora a comparación del FIFA 21, aceptado, ¿no? Aprobado. Y por ejemplo, y su lado contrario, que fue Pro Evolution, murió. Hay que entender que ya murió Pro Evolution Soccer, que ahora ya va a ser EA Football, que ha tenido unas críticas enormes por los gráficos. Ha sido la tendencia el Messi, con su cara toda desfigurada. Entonces, aunque sea un juego gratis, un free to play, pues ¿de qué sirve? O sea, Konami completamente la regó, aunque ya pidió disculpas y va a resarcir el daño, pues bueno, ya se queda, nos quedamos con la primera impresión, ¿no? Pero bueno, siento que las que tienen la presión de sobresalir, de crear un buen juego, y los creativos son los indies, como bien lo mencionaste. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Antes teníamos un montón de compañías, también el punto débil ahorita es que tenemos pocas compañías que hacen buenos juegos. Antes teníamos compañías buenísimas, Bandai, Namco, recuérdenme nombres por ahí, Iguan Entertainment, Acclaim,
Se me fueron, hay bastantes. Es que eran un madral, lo que decías, o sea, la competencia era cabrona y te apendejabas, te reventaban. O sea, ahorita acordarme de esas compañías, o sea, ¿cuántas no había en esa época, güey? Así es. Ahorita ya son bien poquitas las que llegaron a subsistir realmente. Exactamente. Pues la verdad es que tenemos muchas, ¿no? Y ahorita pues tenemos la bronca de que pues Microsoft está comprando todas, ¿no? La verdad es que eso fueron bastantes, ¿no? De compañías que la verdad fueron bastante buenas y que hoy pues ya desaparecieron, que nos gustaban. Por ejemplo, una de esas ahorita me acordé de Hudson, que ha sacado juegos muy buenos. Pero bueno, ya nada más para finalizar, mencionarles juegos difíciles. Uno que dijo Marcus Fenrir, de los más difíciles hoy en la actualidad, Dark Souls, sin lugar a dudas, son de los más difíciles, dedicados para morir. Cuphead, que también ya lo vieron en el canal, ahí lo jugamos, también uno de los más difíciles. El que yo les dije fue el Sekiro Shadows Die Twice, que es uno de los también de los difíciles, el que les iba a decir. El otro también es el de que se me fue el nombre, que es el de Ghost of the Tsushima, que es para PlayStation. Juegos difíciles, ¿no? Entonces, pues bueno, son los juegos más difíciles. Ahí ya si le quieren agregar algún otro Mario Maker o no sé, pues ya son extras, ¿no? Hablando de la actualidad, y digo, son juegos pues que algunos son AAA, pero se quedan como que en el olvido, ¿no? Pero en fin, ya para concluir, pues bueno, si necesitamos, yo creo que aquí lo que necesitamos son compañías, nuevas compañías que lleguen a presionar a las AAA para que haya nuevos juegos, ¿no? Esa es mi postura, no sé qué opinan ustedes. Pues yo creo que más bien, bueno, sí tienes toda la razón, indiscutiblemente, pero ¿dónde las vamos a sacar precisamente de los juegos, de los desarrolladores indie, ¿no? Voltear a ver a ellos, qué es lo nuevo que nos traen, y dejarnos de voltear a ver a las grandes marcas, porque ya no nos están creo que también ofreciendo. Creo que también somos culpables nosotros, y ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros los consumidores, porque los compramos esos juegos con defectos, como lo decíamos del Cyberpunk, de los de Assassin's Creed, que lo seguimos comprando. En el momento en que dejemos de comprar esos títulos, nos van a traer cosas mejores, ¿no? Creo que somos también parte responsables. Pero bueno, no sé si tengan algo más sin que agregar, duda. Chicos. ¿No, Marcus? Así. Pues sale, vámonos pues, ya. Vamos a despedirnos, chicos. Gracias. No. Pues bueno, ya saben, esto fue El Rincón del Gamer. Yo soy Dracon y estuvo conmigo mi querido Marcus Fenrir. Gracias, Marcus Fenrir. Pues, y por estar aquí, nos vemos hasta la próxima, muchachos. Mis compañías, se cuidan, se protegen. Pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues gracias, mi querido Poder Latino, por estar con nosotros. Oh, pues gracias a todos por habernos visto en este nuevo episodio. Y pues bueno, si les gustó, pues ya saben, hagan todo lo que nos va a indicar Hidracon. Y si no, pues simple y sencillamente, cállase el hocico. Así es. Pues recuerden suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones, seguirnos en Facebook, La Taberna del Gamer. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, si sirve la plataforma de Facebook, porque luego se nos cae. y nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye bye y felices juegos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.